Pues, eh, vamos a empezar este, este bloque de la mesa redonda, yo creo que una secuencia un poco lógica. Eh, estamos ya casi finalizando este programa de siete sesiones, estamos en la penúltima y... Y no es que lo hayamos repasado todo, pero creo que ya van quedando cada vez menos flecos. Y había una parte importante, y cuando le, le planteamos a, a César, lo que viniera, la Federación de Áridos, eh, era porque creo que de, de manera errónea, en general, cuando estamos hablando de descarbonización, que... Tenemos que contribuir de alguna manera todos los que estamos en la cadena de valor del hormigón, desde las materias primas hasta más adelante. Nosotros estamos ahí un poco en el centro, en la parte del montaje. Eh, olvidamos eh, erróneamente que el árido es el principal componente del hormigón. Eh, de hecho, en, en nuestras DAP sectoriales queda demostrado que entre el 75 y el 80% es árido. O sea, tiene mucho que decir, aunque su incidencia relativa, y lo veremos ahora es pequeña, proporcionalmente, es el principal componente del hormigón. O sea, era inevitable contar con, con vuestra participación. Así que, sin más, te cedo la palabra, César, y, y gracias por, por asistir. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, ¿Puedo pasar desde aquí, sí, no? Sí, sí. Bueno, yo quería eh, primero agradeceros la invitación a Andece por, por, por haberos acordado de los áridos, que al final estamos presentes en todos vuestros productos. Y os quería presentar muy rápidamente dos cosas. Uno, por un lado, el documento que hemos elaborado de primer, primera tentativa, porque ya os explicaré por qué, primera tentativa de hoja de ruta de áridos neutros en, a 2050 a escala europea, en el seno de la Asociación Europea de Áridos, en una Task Force que coordino yo. Y, y perdón. Y, y bueno, quería hablaros así. La presentación está, supongo que la circularás. ¿eh? Entonces, bueno, lo, nosotros, como veréis, tenemos una huella de CO2 relativamente baja comparado, por ejemplo, con otros constituyentes de, lo, de los prefabricados, pero eh, y también estamos, eh, por un lado, suministrando un enorme volumen de toneladas al, a, en España y en Europa. Por lo tanto, aunque la huella por, por unidad de, por tonelada es baja, en conjunto tenemos unas emisiones como sector. Para que os hagáis una idea, equivalentes a las del sector de la, de la cal a escala europea, por lo y que están ETS. Eh, por lo tanto, tenemos que tener y es un poco un reto nuestro el poner en marcha nuestras empresas para que empiecen una mejora de, de, de su huella de, de CO2 y, se, y bueno. Entonces he estado escuchando atentamente las presentaciones anteriores y efectivamente hay una, un aspecto muy importante que es la durabilidad de los productos. Y por lo tanto, todo esto tiene que ser sin sacrificar en absoluto la calidad del producto, la durabilidad del producto, incluso si es posible intentar maximizarla, pero hay que tener un enfoque a lo largo del ciclo de vida del producto que yo creo que es un elemento diferencial. Eh, y luego tenemos como otras particularidades, pero igual que os pasa a los prefabricados de hormigón, que somos 100% reciclables y. Y por lo tanto, lo primero que hemos hecho ha sido, a la hora de hacer este documento, sorprendentemente muy poca bibliografía al respecto. De hecho, esta es la primera hoja de ruta de áridos, de neutralidad de áridos que hay en el mundo. Y apenas hay documentación al respecto, ni siquiera en países como Estados Unidos, Canadá u otros. Eh, nosotros, de todas las fuentes que hemos rascado y hemos intentado también descartarlas muy antiguas, porque había algunas huellas, algunos cálculos de años 2008, etcétera. pues hemos encontrado que hay aproximadamente estamos emitiendo unos 4,2 kilogramos por tonelada de, de CO2 por tonelada de áridos, como valor, un 4,7 como valor medio. Nosotros, en el caso de la, de la DAP precisamente, de áridos, que es el ejercicio más robusto que hay ahora mismo el certificado de áridos en Europa y yo creo que en el mundo. Eh, pues hemos visto que los áridos reciclados tienen un promedio ligeramente superior y eh, los áridos manufacturados o artificiales un promedio ligeramente inferior, pero también hay que decir que la base muestral en el caso de los manufacturados es pequeña, o sea que probablemente estos números evolucionen en el futuro. Cuando hemos hecho este ejercicio, hemos. Planteado, bueno, tenemos que empezar porque si esperamos a tener todos los números y todos los cálculos para poner en marcha la industria, pues nunca empezaremos. Entonces, yo lo he planteado como un ejercicio de pistoletazo de salida: eh, empezamos a trabajar todos y en tres, cuatro años abrimos otra vez el documento, lo reforzamos desde el punto de vista de información que podamos haber desarrollado y vemos los grados de avance. Eh, una cosa muy peculiar de los áridos es que prácticamente el 50% de la huella total de CO2 se debe al transporte al cliente, por el gran volumen y por, el, por las distancias medias del transporte que antes estaba comentando que curiosamente se van incrementando ligeramente año a año por la presión administrativa, el agotamiento de re recursos cerca de las coronas de las ciudades y nos vamos cada vez un poco más lejos a extraer, y por lo tanto tenemos dos retos. Nuestra DAP está hecha de cuna puerta y estamos, como digo, de promedio en 4,7, y sin embargo la otra componente, o sea, puede darse la paradoja de que mientras no se descarbonice el transporte por carretera, bajemos de cuna puerta, pero lo otro se vaya subiendo ligeramente. Eh, luego hemos analizado los datos de canteras y graveras y realmente no hay una diferencia. Significativa y además la variabilidad nos llevaba a, a. O sea, no nos puede llevar a pensar que los áridos de cantera son más, tienen menos huella de CO2 que los de gravera, porque depende mucho del caso a caso de cada explotación que, que los que conocéis el sector, cada una es de su padre y de su madre y además varía en el tiempo. Eh, luego hemos estado haciendo, bueno, pues poniendo un poco en contexto, porque lo que sí que es verdad es que el sector está muy verde en, en, en esta cuestión. Eh, yo el otro día he tenido varios intercambios epistolares en relación con la comparación con otros productos que no está hecha más que para el, en el sentido de decir. Que, que, bueno, estamos ahí, tenemos que mejorar, o sea, el estar en la parte izquierda no nos lleva a ninguna parte, más allá de decir que tenemos que mejorar, porque nos va, va, estamos sufriendo todos cada vez una mayor presión por parte de todas las autoridades, empezando por toda la normativa europea. Nos encontramos ahora, además, con una propuesta de cambio del reglamento de productos de construcción, que ya veremos por dónde sale, pero que nos puede terminar metiendo el cálculo de las huellas de CO2 dentro del marcado CE. Eh, y por lo tanto, el que no tenga una DAP no podrá marcar CE y por lo tanto no podrá suministraros. De hecho, ahora hablaremos un poco de nuestra DAP. ¿Qué podemos hacer? Pues eh, en este documento tenemos más de 100 líneas de actuación propuestas en todos los ámbitos. Eh, no solo ya lo que podemos hacer de puertas adentro, sino cómo contribuye nuestra industria. Antes estabas hablando en, en tus presentaciones de los uh, sucesos meteorológicos fuera de rango, pues realmente toda nuestra industria tiene que estar preparada para contribuir al control de los efectos del cambio climático, pero por otro lado, hemos hablado miles de veces de la eficiencia energética en la edificación, bla 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 bla. Y en nuestro caso, pues las presas hidroeléctricas se construyen con con áridos y, y con hormigón en el caso de, y somos esenciales, pues eso, no puede haber un generador eh, eh, de flotante si no tiene un, una estructura que lo sustente. Entonces, tenemos áreas de trabajo internas, externas, también el objeto del documento era hacer visible de cara a, la, a las autoridades el que nosotros podemos contribuir decisivamente, bueno, y de hecho... Cre nuestra creencia es que sin los áridos y todos los productos que se derivan, pues la, la, la lucha contra el cambio climático no, tiene, no será tan eficaz como esperan. sí que es verdad y aquí esto es uno de los agujeros que teníamos. no hemos sido capaces porque no teníamos información todavía disponible de poder cuantificar que podemos, los porcentajes de reducción aplicables por cada una de las tecnologías que se aplican. Esto es algo que nos queda por hacer, pero yo estoy firmemente convencido de que podemos llegar a ser negativos en CO2, porque nosotros además tenemos la fase de restauración de explotaciones que de hecho estamos en un, en, desarrollando proyectos europeos donde estamos planteándonos el enfoque de restauraciones hacia especies que tengan un mayor potencial de captura de CO2. Pero aquí hay que seguir investigando y cuantificando. Eh, otra cuestión importante en nuestro caso es que las inversiones que requiere una cantera en términos de equipos es brutal y esto tiene dos efectos. Primero, nuestra industria está fundamentalmente constituida por pymes y, por lo tanto, es otro de los objetivos de esta, de esta hoja de ruta es alertar a las pymes de que si quieren estar vivas y operativas en 2050 o empiezan a hacer una programación razonable de sus inversiones en maquinaria o en un momento dado les van a forzar la máquina para que tengan que cambiar toda su flota, lo cual será inviable o se van a quedar con un problema serio. Y por otro lado, tenemos una cuestión de reclamar a la ayuda de las políticas públicas en sectores como los nuestros no nos pueden decir o sea, es decir, dependemos de montones de, de cuestiones marco que no dependen de nosotros. La descarbonización del de suministro eléctrico es el primero de ellos, que no está en nuestra mano, o que existan tecnologías eh, disponibles. Y, y como dicen en inglés, affordable, que podamos pagar, ¿eh? porque claro, la, la gracia que yo hago siempre es, sí, me han contado que hay un dumper de hidrógeno, sí, lo he visto en una foto que más bien parece una maqueta que otra cosa. ¿Cuánto vale? ¿Cuándo estará disponible? ¿Quién lo va a poder comprar? Etcétera, etcétera. Entonces, realmente ahí tenemos un reto importante. Y luego, pues hemos establecido aquí un una serie de pautas para que las asociaciones movamos a las empresas, porque aquí hay que empezar a andar, porque como no empecemos a andar, hay un elemento muy importante. Eh, eh, cuando tenemos este debate a la escala de los áridos, dicen, bueno, ya es que tenemos una huella muy pequeña, pero yo siempre les digo, oye, mira, la mitad de la, del volumen de negocio de los áridos está vinculado al hormigón, prefabricados, morteros, eh, eh, hormigón preparado, etc. Y, por lo tanto, nuestra responsabilidad, primero, hacia nuestros clientes es intentar entregarles el mejor producto posible y, si es posible, con, una, con la menor huella eh, de CO2 que podamos alcanzar, porque si no les ayudamos a nuestros clientes a defender su producto contra otros productos, puede, puede terminar ocurriendo que ese producto pierda toda o parte de su cuota de mercado y por lo tanto venderemos menos áridos. O sea, es esto que parece evidente, muchas veces los productores dicen, bueno, ya, pero ese es el problema de mi cliente. Y yo les digo, en fin, podemos darnos de cabezazos todo con la pared lo que, los que queráis, pero si realmente te, te estamos aquí jugándonos la mitad de nuestra cuota de mercado, entonces vosotros veréis. Eh, y además yo creo que se puede hacer de una forma razonable. Y bueno, tenemos una senda marcada, pero es que esta senda ni siquiera hemos cuantificado objetivos por décadas, porque, me vais a perdonar la expresión, esto es un, una mezcla entre cachondeo y tomadura de pelo. Cada, cada dos años o menos la Comisión Europea redobla su ambición, yo cada vez que leo redobla su ambición. Me pongo a temblar y ya te quieren traer los objetivos 2050 al 2040, cuando las tecnologías a 2030 ni siquiera están disponibles. O sea que al final, como si quieren poner que los éramos neutros hace... Hace una década, me da igual, el papel lo aguanta todo, pero realmente tenemos un problema. De hecho, a, a, no sé si habéis leído que, que el Ministerio de Fomento ahora plantea que para los contratistas de licitaciones públicas va a pedir que haya una neutralidad a los cinco años. No, no, no sé si lo habéis leído, esto es de, hace, de esta semana. En fin, unos desvaríos que realmente nos alejan de, de un objetivo realista, ¿no? Y al final yo estoy aquí para esto. Y muy rápidamente de la DAP-ARIDOS, bueno, pues aquí además, yo no lo sabía, pero hemos tenido uno de, a nuestro verificador, ¿no? Pues, eh, es una DAP que hemos promovido desde la FDA, lo hemos realizado coordinado desde ANEFA y nos hemos apoyado en IECA y ha certificado a, a ENOR a través del programa Global IPD. Muy rápidamente cubrimos áridos naturales reciclados y artificiales para todas las aplicaciones principales de los áridos. Eh, es un ejercicio que ha tenido 40, 401 instalaciones, que es un ejercicio muy grande, pero yo lo veo al revés. Hay un montón de instalaciones que se han quedado fuera. Representa 80 millones de toneladas, que es aproximadamente un 60% de la producción eh, del consumo de áridos del año que se tomaron los datos, 2019, y cogimos 2019. Por pandemias y otras historias, hemos manejado 150.000 datos. Los límites del sistema, pues con una puerta, con todas las etapas, incluida rehabilitación. Estos datos ya los he contado y ya para acabar, ahora mismo estamos en la segunda oportunidad porque eh, hubo empresas que en su momento decidieron, a pesar de todo, no entrar en el ejercicio. Eh, de hecho, lo vamos a lanzar inminentemente. La semana que viene tenemos un webinar para convencer a los que pudieran estar fuera que entren, porque además, cronológicamente hablando, creo que se puede plantear un problema. Lo explico en un minuto. Si el reglamento de productos de construcción en, di en discusión entra, se aprobara, imaginemos, en el próximo año, por decir algo, entrara en vigor inmediatamente. Y requiriera pues que a partir de entonces las normas de producto tienen que meter la componente medioambiental y por lo tanto tienen que tener una, un, una declaración de producto detrás, por ejemplo. Lo que pasa es que todavía esto está muy en nebulosa, ¿eh? y hay opiniones contrarias entre el Consejo, el Parlamento, la Comisión, o sea que pero imaginémonos el escenario que yo no veo nada descabellado de que al final la norma de áridos para hormigón ponga que tienes que tener la DAP cronológicamente, los que no han participado en el primer ejercicio, este ejercicio se agota en 2027, por lo tanto lo tenemos que lanzar en 2026. Eh, puede darse el caso de que empresas que no, no estén a, al caso, en un momento dado, no puedan marcar CE porque no tengan DAP, o en el último minuto tengan que hacer una inversión en DAPs eh, fuera de rango. Y, y, e improvisadamente. Entonces, pues ese es el principal argumento para volver a lanzar la oleada. Yo, por mi parte, nada más. Muchas gracias y si tenéis luego alguna pregunta, pues encantado de, de resolverla. Pues muchas gracias, César. Eh, como ya conocía la presentación... Era lo esperado, pero quería eh, subrayar dos, dos asuntos. Eh, en la jornada anterior, en el desayuno técnico anterior, presentamos la herramienta ADAP, que algunos de vosotros ya la conocéis y habéis obtenido el certificado, pero estamos trabajando en una nueva versión, porque además nos obligan de la norma europea que hay que declarar también el fin de vida. Estamos aprovechando esto para enriquecerla. Uno de los aspectos que, o contenidos que vamos a añadir son las DAP de los áridos, que hasta ahora era, iba todo junto. Aunque vosotros no lo supierais, os pedíamos eh, las gravas y las arenas, pero el impacto, los factores de emisión eran los mismos. Ahora lo vamos a diferenciar. Y luego otro punto que también me parece interesante comentar eh, es el del árido reciclado. Una de las medidas de la hoja de ruta de, de Andece es... El, al menos el uso del árido reciclado interno procedente de los, de los desechos, que también lo ha comentado eh, José Luis. Claro, vosotros habéis tenido en cuenta áridos reciclados de fuentes externas, procedentes fundamentalmente de RCD. Sabemos el impacto que tiene, que son aproximadamente esos 5 kilos por tonelada. ¿Cabría la posibilidad, y no sé si entra dentro de vuestra cadena de, de custodia, el eh, hacer una DAP específica para esos áridos reciclados de, de procedencia interna donde no hay transporte? Pues no te lo sabría decir, porque realmente es una digamos es un proceso de reutilización de vuestros propios residuos en vuestra propia planta. Entonces, no sé de qué manera lo podríamos encajar, pero porque en nuestro caso estamos hablando de plantas de tratamiento de RCDs que pueden estar vinculadas a una explotación de áridos o pueden ser independientes per se. Pero lo que viene ahí, como, como se ha explicado antes, es un material muy heterogéneo, muy mal seleccionado, muy desastroso. Que cosa que no tiene nada que ver con lo que pasaría en vuestro caso, que es que estás con, el, con, re, con, con rechazos vuestros de proceso, pero que son pata negra, digamos. Entonces, en ese caso, la, la huella de este tipo de, entiendo, de este tipo de, re, de, de áridos reciclados sería infinitamente más baja que la otra. Entre otras cosas porque te quitas todos los elementos de transporte y de sobretratamiento que tienes que hacer para limpiar, como se ha dicho... Eh, la, la, para, para separar la paja de, de, lo, de lo interesante, pero quizás a lo mejor podríamos integrarlo, lo podemos hablar. Muy bien. Pues muchas gracias, César.